groserías de mi papá, de mis papás, lo hacía como una travesura, o lo que yo creía que iba a ser una travesura. Llegando a la preparatoria es cuando conozco más drogas y mi dependencia comienza a raíz de que esa soledad que sentía por la falta de mis papás, de que ellos trabajan mucho y están ocupados, entonces yo lo veía como que no me ponían atención o que no tenían tiempo para mí. Cuando uno tiene una preferencia sexual distinta a la heterosexual, pues se le atraviesan muchas cosas, hay mucha homofobia, mucho odio y eso era lo que a mí me mataba. Desde primaria sufriendo bullying por parte de mis compañeros, por parte de profesores incluso, y no tener a quién recurrir para hablarlo, estar en las fiestas, estar en los excesos, esta parte, bueno, en mi caso personal, esta parte egocéntrica de que me conocieran o de que me reconocieran como de las que más aguantaba, pues estaba chido, ¿no? Según yo. Hay que ser más bien reales con uno mismo de lo que siente y darse cuenta de que si estás sufriendo ya por las drogas es porque ya no es tan divertido. O sea, en algún punto se va a acabar la diversión, ya sea porque te dé una sobredosis o porque te accidentes. Es mejor acercarse a pedir ayuda. Pedir ayuda es más de valientes que seguirse hundiendo por miedo al qué dirán. Juntos por la Paz, CONADIV, Gobierno de México. Yo comencé a drogarme a los 9 años porque mis compañeros y hermanastros que tenían pues me decían así como que pues es que fúmale y se siente chido. Con los inhalantes también me decían que se sentía chido y bla 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 bla. Pero pues ya después vi que no, y después me dolía demasiado la cabeza. Y cuando yo estuve en la casa hogar, pues fue todo el tiempo que dejé de consumir y hasta los 13 volví a consumir por problemas. Ya me metí a pastillas como clonazepam, Rochelle, me metí a perico, cristal. Yo me aislaba demasiado en mi cuarto y no quería estar con nadie, yo solamente quería estar sola. No dormía, no comía, adelgacé un montón. Yo hacía demasiadas cosas por conseguir droga. Y pues yo decía, ay, pues una no es ninguna, no pasa nada, no creo que me vaya a enviciar en eso, yo sí puedo salir, yo sí las puedo, yo sí puedo dejar eso. Y hasta después vi que no, eso se convirtió en un gran, gran infierno. Ya después de que entras al mundo de las drogas, pues ya no puedes salir de ahí. Yo le comenté a mi mamá que yo me estaba drogando. Y ella pues le comentó a mi hermana, me metió en un anexo y de ahí pues mi papá me sacó y me trajo a este lugar. Ya estoy bien, ya convivo más con mi familia, ya no tengo problemas con mis hermanos. Los amigos no te invitan drogas, los amigos están para apoyarte y no para hundirte más. Buenas tardes, amigos. Estamos en la transmisión en vivo de CONADIC. CONADIC te escucha, cuida tu salud mental. Estamos muy contentos el día de hoy por compartir el escenario con la doctora Letzia de la Torre. Ella es directora general de CENCIDA. El día de hoy vamos a platicar sobre hepatitis, sobre el observatorio de hepatitis que tenemos en el país y sobre la relación que puede tener esta enfermedad con personas que usan drogas inyectables. Por favor, acompáñenos durante la sesión. Si tienen alguna duda o algún comentario sobre la marcha de la presentación, hay comunicación en vivo, en directo, en el chat de Facebook Live y ustedes pueden hacer las preguntas y nos van a poder ir comentando lo que surja y al final de la sesión vamos a poder tener respuestas a las inquietudes que nos compartan, ¿sale? Muchas gracias por estar aquí. Les cedo la palabra a la doctora Letzia de la Torre. Muchísimas gracias, Eden. Muy buenas tardes a todas, todos, todes las personas que nos escuchan el día de hoy. Y justamente lo que queremos hacer es poder tener una plática que nos ayude a reflexionar sobre qué podemos hacer para las hepatitis virales. En este sentido, es importante comentar que la hepatitis al final lo que significa es una inflamación del hígado.
Generalmente se causa por infecciones por virus y de estas tenemos varias que tienden a causar esta inflamación en esta parte de nuestro cuerpo. Hay cinco virus principales que causan las hepatitis, que son el virus A, B, C, D y E. En esta parte, el día 28 de julio, se celebra el Día Mundial contra las Hepatitis. Y es importante señalar que en el mundo hay cerca de 325 millones de personas que viven con hepatitis y se registran cerca de 1.4 millones de muertes anuales. En el 2018 en México ocurrieron 38.563 fallecimientos asociados a estos problemas en el hígado y constituyó antes de la COVID la cuarta causa de muerte en nuestro país. Quiere decir que es un problema real de la salud de nuestra población, que por lo tanto es muy importante que podamos saber cómo protegernos, saber cómo podemos evitar este tipo de infecciones y también cuáles son estas estrategias para nuestra salud. En nuestro país, para el 2018, ocurrieron 1.125 muertes por causas no crónicas, pero agudas de estas infecciones. Y de estas infecciones virales, la hepatitis A y la hepatitis E se transmiten por una vía que es la vía oral, es decir, si nosotros nos encontramos con alimento, con agua que pueda estar contaminada, nos podemos enfermar por estas infecciones. También, por ejemplo, con prácticas sexuales anal oral se puede dar este tipo de transmisión si es que no se encuentra con un método de barrera para protegernos. Generalmente estas infecciones ocurren temprano en la infancia y tienden a causar infecciones leves, pero si estas ocurren ya en la etapa de personas adolescentes o adultos, pueden generar infección y una inflamación importante del hígado, y es por esto que el reconocer este tipo de inflamación, el reconocer este tipo de medidas de precaución, nos puede evitar que nos pongamos en contacto con estos virus. Por otro lado, tenemos otro tipo de infecciones virales, que son las hepatitis B, C y D, y estas se transmiten generalmente por prácticas sexuales no protegidas. Se puede transmitir también durante el embarazo de la mamá a los recién nacidos, a sus hijas o hijos, pero también es algo importante por cualquier insumo que pueda contener sangre y que esté contaminado este insumo. Por ejemplo, las jeringas, los rastrillos, los cepillos de dientes, los dispositivos para inhalación de sustancias se pueden contaminar con sangre, y esto, para algunos de estos virus, pueden quedar contaminados y favorecer que se infecten las personas que entran en contacto con estos insumos. Instrumental no estéril, por ejemplo, durante procedimientos médicos, dentales, perforaciones o los tatuajes también pueden ser vías de entrada para este tipo de infecciones. Lo importante también de señalar de este tipo de virus, a diferencia de la hepatitis A o la hepatitis E, es que pueden producir una inflamación crónica en el hígado. Cuando se producen estas enfermedades crónicas, esta infección que dura años, inclusive décadas, lo que se va a generar es un riesgo de daño permanente hacia nuestro hígado y puede llevar al desarrollo de cirrosis o al desarrollo inclusive de cáncer en nuestro hígado. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud puso como un problema de salud pública a nivel internacional la lucha contra las hepatitis y puso como meta a los países miembros el poder estar y tener estrategias rumbo a la eliminación de estas infecciones para el año 2030. ¿Cuáles son estas estrategias que son importantes para que nosotros podamos llegar y alcanzar estas metas? Número uno es justamente la vacunación de los recién nacidos contra hepatitis B.
el detener la transmisión vertical haciendo pruebas durante los embarazos y tratando a las mujeres embarazadas o dando seguimiento justamente a la mujer y a su recién nacido, no dejar a nadie atrás, y esto es muy importante. Este tipo de infecciones a veces lo que hace es que se presentan en población que hemos olvidado, y necesitamos evidentemente tener programas de prevención, de pruebas y tratamiento en un marco que esté libre de estigma, de discriminación o criminalización. El ampliar el acceso a las pruebas y tratamiento también es muy importante, y mantener los servicios durante la pandemia. Todos de repente nos cansamos de estar en estas olas de esta emergencia que es la COVID-19, y esto significa que no podemos detener estos programas, sobre todo en el beneficio de la salud de todas las personas en nuestro país. ¿Cuáles son estos avances en México? Número uno, tenemos la parte de la vacunación universal contra hepatitis B para los recién nacidos. También justamente el analizar esta necesidad de cierta vacunación de grupos para la vacuna de hepatitis A. La sangre segura, esto es muy importante. Toda la parte que se tiene dentro del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, que hace pruebas de todos los productos que se donan para asegurarse que no puede haber transmisión de estos virus, nos ayudan a evitar casos nuevos. La mejora de las condiciones sanitarias, y el elemento también muy importante es la regulación de estos establecimientos, tatuajes, perforaciones o cualquier otro que pueda ponernos en contacto con sangre o con productos contaminados. A veces decimos, bueno, vamos a ir y nos hacemos un tatuaje, me enseñan la aguja que esté libre y que sea nueva, pero no nos fijamos o percatamos en otros procesos dentro de este procedimiento que pueden condicionar el incremento del riesgo de transmisión de estas infecciones crónicas. Ahora, como lo que mencionábamos, sin tratamiento, la hepatitis C, que es uno de estos virus que comentábamos, puede causar cirrosis, que es una afección muy importante ya de nuestro hígado, que prácticamente deja de funcionar y condiciona una enfermedad que es muy deteriorante para la persona, o bien cáncer de hígado. Pero lo importante aquí, y es por esto que lo verán en todas las diapositivas, es la hepatitis C es curable. Y esto nos lleva a cambiar justamente el rumbo y a cambiar cuáles son estos elementos de hacer un diagnóstico oportuno. Si nosotros diagnosticamos oportunamente a todas las personas que viven con hepatitis C, lo que vamos a estar evitando es esta gráfica, que es el curso natural de la enfermedad. Si yo me expongo a la hepatitis C, lo que va a ocurrir en casi todos los casos, más del 70% de los casos, es que se va a generar una enfermedad crónica. Si esta enfermedad crónica no se trata, nos va a llevar hacia la cirrosis o hacia el cáncer de hígado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Justamente identificar tempranamente estas infecciones, hacer todas las medidas de prevención y control que en unos minutos más Eden nos va a hablar al respecto, pero sobre todo es identificar y tratar. ¿Por qué? Porque es curable. Los grupos con mayor frecuencia de infección por hepatitis C en México son justamente las personas que usan drogas, y de estas, las personas que usan drogas inyectables. A nivel mundial, esto es casi el 50% de los reportados. Sin embargo, cada día se observan, al menos en los datos de México, que los grupos que hasta el momento se hacen la prueba llegan a tener una frecuencia muy alta, casi en algunas entidades federativas de 4 de cada 5 personas. Evidentemente, esto puede variar dependiendo del estado donde se encuentren, dependiendo de prácticas como es el compartir jeringas u otros insumos, y lo que significa aquí es la forma de saber si tenemos la infección, protegernos y proteger a nuestra comunidad es hacernos una prueba. La infección de manera inicial, antes de que se produzcan las complicaciones
es asintomática, es decir, las personas no van a sentir ninguna molestia y es por eso que la manera de protegernos y de curarnos es realizándonos una prueba de sangre. Lo importante también es que México tiene un tratamiento que es gratuito, que es universal, es decir, es para todas las personas que se encuentren en el territorio nacional y que permite la curación de las personas en también un momento histórico. Antes se daban tratamientos muy complejos y no necesariamente se curaban las personas. Ahora, con 3 meses o menos de tratamiento, dependiendo del esquema que se le dé a la persona, las personas se curan. Y esto es algo extraordinario. No hay que perder esta oportunidad de saber si vivimos con hepatitis C y, en caso de que así sea, de poder acceder a tratamiento. ¿Qué otros grupos tienen una mayor frecuencia de hepatitis C? Las personas que viven con VIH, las personas con antecedentes de tatuajes realizados en establecimientos no regulados, personas que han recibido cualquier tipo de transfusión. Por lo general, esto menos de 1987 o hasta 1994 era no constante el tamizaje de los productos sanguíneos y por lo tanto es recomendable hacerse la prueba. Cualquier persona que tenga alteraciones de las pruebas de su hígado dentro de esta vigilancia, pues tendríamos que hacernos esta prueba también. Trabajadores de la salud, cualquier persona que esté en contacto con sangre, es necesario realizarse la prueba, y las hijas o hijos de mujeres que tienen hepatitis C. Dentro de estas acciones que tenemos ahora es un programa coordinado de eliminación de hepatitis C y tiene diferentes pilares. El número uno y el más importante es acceso a pruebas y acceso a tratamiento. Tratamientos que son se conocen como pangenotípicos, panfibróticos, porque quiere decir independientemente del tipo de hepatitis C que tenga la persona o qué tan avanzada esté la infección y el daño en el hígado, puede recibir tratamiento. El siguiente elemento es esta integración interinstitucional. Esto quiere decir que si una persona le diagnostican hepatitis C y no tiene derechohabiencia o bien es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE, entre otras instituciones, va a recibir el mismo tipo de tratamiento. Y es un tratamiento único, es un tratamiento adecuado y de primera línea a nivel internacional. Un enfoque también que se está trabajando con las entidades federativas, gracias al liderazgo de cada uno de los líderes y de la integración que hacen, justamente con esta visión de acercar a la salud a las personas. Para que se den una idea, antes del 2020 se tenían muy poquitas unidades, 17 unidades a nivel nacional para el tratamiento de la hepatitis C, y no en todas las entidades federativas. Pero el año pasado logramos cerrar para personas sin derechohabiencia con más de 110 unidades a nivel nacional en todas las entidades federativas. Y este año se está trabajando para que este número se pueda incrementar y por lo tanto las personas puedan tener acceso más fácil. Esto quiere decir que existe tratamiento en todos los estados y existe la oportunidad de que puedan entonces curarse si es que les llegan a diagnosticar hepatitis C. Y el tener una estrategia focalizada en las poblaciones más afectadas. ¿Cuándo tenemos que solicitar la prueba? Si les han comentado que tienen alteraciones de las pruebas en su hígado, si han recibido transfusiones, trasplantes o hemodiálisis, si viven con VIH, si tienen perforaciones o tatuajes, si han utilizado drogas inyectables o inhaladas, si su madre fue diagnosticada con hepatitis C, si se tienen prácticas sexuales sin condón, si se trabaja en un ámbito de salud o bien se han tenido contacto con material punzocortante, hay que hacernos la prueba.
La prueba también es gratuita. La prueba es una prueba rápida, que es un piquetito, nos permite tener el resultado inmediato en los siguientes 15 minutitos. Y después de esto, si es que sale positivo, se hace toda una serie de análisis para confirmar el diagnóstico y que puedan recibir tratamiento. Entonces, justamente para hablar en detalle acerca de personas que usan drogas, Eden, adelante. Muchísimas gracias, doctora Letze. Ha sido una estupenda participación. Yo creo que este mensaje abierto, por ejemplo, a la población en general es muy importante porque nos alerta de pues lo sencillo que puede ser un mecanismo de diagnóstico y lo sencillo que puede ser el tratamiento para una enfermedad que pues muchas veces pasa subclínica, muchas veces pasa desapercibida, pero si reconocemos los factores de riesgo que ya nos platicó la doctora, podemos advertir la posibilidad de poder tener esto, tener acceso a un diagnóstico y tener un tratamiento, ser eficaz y resolver con muchísima anticipación una posible complicación de largo plazo. Entonces, la verdad es que ha sido muy interesante escuchar esta primera parte. Todavía al final de la presentación ahorita vamos a compartir los canales de comunicación, el teléfono al que se puedan acercar y llamar para tener orientación específica sobre los detalles que mencionó la doctora respecto a los lugares de los centros de salud, de atención, donde puedan hacerse las pruebas y donde puedan tener el tratamiento más eficaz. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, ahora tocaría también mencionar el motivo por el que hay una vinculación entre el Observatorio de Hepatitis C de Sencida junto con la CONADIC respecto a pues, las pruebas de hepatitis C. Y bueno, esto es muy importante para nosotros, por ejemplo, hoy día, debido a que tenemos el reconocimiento de la importancia del impacto que tiene esta enfermedad para las personas que utilizan algunos tipos de sustancias. En este caso, por ejemplo, la doctora mencionó hace un momento que había algunos tipos de poblaciones en las que se podía identificar una mayor frecuencia de esta enfermedad. Y bueno, aunque nos comentó detalles importantes como haber tenido la necesidad de una transfusión o haber tenido contacto con material, por ejemplo, infectado, por ejemplo, en el caso de un tatuaje o etcétera, ¿de acuerdo? También en el caso de las personas que utilizan sustancias, nos advierte a nosotros, los clínicos, que nos dedicamos al tratamiento de adicciones, de personas con adicciones, que tenemos que identificar esto y tenemos que verlo como una prioridad de atención para nuestros pacientes. Bueno, vamos a explicar por qué. Se estima que en general pueden detectarse más de 100,000 personas que utilizan drogas o han utilizado drogas inyectables en el país. Esto uno podría decir, bueno, ¿qué tipo de drogas inyectables? Bueno, en general también hay una gran opción, en el mercado hay una gran distribución de muchos tipos de sustancias y la clínica nos permite utilizar la palabra parafernalia para describir la multiplicidad de opciones que tienen las personas para consumir sustancias. Algunas que se utilizan con más frecuencia como drogas inyectables son la cocaína tipo crack, como la heroína, como otro tipo de opioides, como el fentanil, también, por ejemplo, otras sustancias como las metanfetaminas y otros alucinógenos como la ketamina, y vamos a ver algunos más en un momento. Entonces, reconocemos que hay una gran proporción de personas que han utilizado drogas inyectables de varios tipos y en diferentes momentos de la vida. Y como lo mencionó la doctora también, es importante decir que en ciertas poblaciones, en ciertos grupos poblacionales, en ciertas regiones en donde hay una mayor frecuencia de uso de drogas inyectables, hay una mayor proporción de personas que puedan tener hepatitis C. Por ejemplo, hay algunos lugares en donde se ha estimado frecuencias de más del 90% de personas que han utilizado drogas inyectables que tienen hepatitis C y no lo saben. En particular, hay que mencionar también que una de las prácticas que más son más frecuentes en el uso de drogas tiene que ver con las conductas sexuales. Hay un anglicismo que se refiere a esto que se llama chemsex, sexo químico, que se traduce en la práctica como el uso de algunos tipos de sustancias para potenciar la respuesta sexual o la eficacia durante las relaciones sexuales. En este caso, por ejemplo,
existe también una población que utiliza con cierta frecuencia estas conductas, las ubicamos de manera general como hombres que tienen sexo con hombres, aunque no es específico, ¿de acuerdo? En donde, por ejemplo, se reconoce que los efectos de las drogas, lo hemos platicado antes en otras sesiones, pueden cambiar o pueden inducir cambios en la regulación de las emociones, del pensamiento y de la conducta. Si uno reconoce que las sustancias pueden hacer cualquiera de estos tres efectos y la persona está utilizando drogas en un momento de actividad sexual, pueden aumentar el riesgo debido a una desinhibición o tener conductas sexuales más arriesgadas o con más riesgo de daño o de lesiones. Por ejemplo, podemos mencionar penetración sin condón, actividad sexual más agresiva y traumática, que puede generar lesiones, que puede inducir contacto de mucosa y de lesiones con sangre y de secreciones sexuales, y que de todos modos esto aumente también el riesgo de contagio. Por ejemplo, también hemos mencionado en otras ocasiones que dependiendo de la forma de uso de alguna sustancia puede aumentar el riesgo de ciertas enfermedades. Como ustedes pueden ver en esta lámina, se puede mencionar a los poppers. Los poppers son una sustancia inhalable que se puede comprar en algunos establecimientos, en donde lo que hacen estos poppers es inducir vasodilatación. Esto hace que las personas tengan un efecto de rush, como un efecto de mayor sensación de placer, pero también aumenta la capacidad de los músculos de relajarse, de tal forma que se ha utilizado como una práctica sexual para mejorar la penetración anal. En este caso, como ya dijimos hace un momento, puede la penetración anal sin condón aumentar el riesgo de lesiones traumáticas, de contacto de fluidos con sangre y con lesiones abiertas, y que esto aumente el riesgo de hepatitis C y VIH 3.8 veces. Aumenta el riesgo, de todos modos parecería que el nivel es relativamente discreto, pero si ustedes ven, por ejemplo, la referencia de la ketamina o de la cocaína, aumenta el nivel de riesgo 7 o 13 veces más, y algunas sustancias como las metanfetaminas, que ustedes y nosotros conocemos coloquialmente como cristal, por ejemplo, que se puede fumar pero que también se puede inyectar. La ketamina, que es un producto de uso médico o de uso veterinario para inducir analgesia y anestesia durante un procedimiento quirúrgico, que también se puede acceder a él de maneras ilegales, de maneras no reguladas, puede utilizarse como un alucinógeno que también se puede inyectar. De tal manera que, a ver, el uso del cristal inyectado, de la ketamina inyectada y de otro tipo de sustancias, como vemos en la diapositiva, mefedrona, que es un estimulante también parecido al efecto que dan la cocaína y las metanfetaminas, aumentan el riesgo 42 veces más. Las probabilidades de conductas sexuales más explosivas, más traumáticas y de riesgo de tener hepatitis C. Finalmente, como el mecanismo de transmisión de la hepatitis C se combina con el del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es relativamente común que coexistan estos dos diagnósticos en las personas, de tal manera que esto, si no se tiene advertencia de tal, por no haber hecho una prueba a tiempo o por no necesariamente buscar el tratamiento, haga que a largo plazo aumente también las probabilidades de tener desenlaces graves. Por ejemplo, mayor riesgo de cirrosis, como lo mencionó la doctora, de complicaciones cardiovasculares o metabólicas, de tener menos respuesta a los tratamientos médicos o que los tratamientos médicos tengan efectos colaterales. También puede aumentar el costo de la atención y también pues el riesgo de morir por las consecuencias de largo plazo de cualquiera de estos dos diagnósticos. Finalmente, para mencionar antes de la sesión de preguntas, vamos a mencionar los datos de contacto que están disponibles en la pantalla para que ustedes puedan tener comunicación con nosotros. Pues sí, esto es muy importante. Nosotros estamos para servirles, y justamente si llegan a tener cualquier duda, pregunta, la sugerencia es que nos contacten directamente. Tenemos dos vías. La primera es a través de una vía telefónica en el 55 19 46 97 72. Y en esta vía podemos ayudarles si tienen dudas sobre infecciones de transmisión sexual, VIH, hepatitis. Y esto les va a permitir también a nosotros, independientemente de la entidad federativa donde se encuentren o su derecho a biencia, poderles orientar sobre dónde se pueden realizar las pruebas, en qué horarios,
cuándo acudir, entre otros elementos. También tenemos un correo electrónico para hepatitis C, es hepatitisc@salud.gov.mx, y nuevamente pues ponemos a su disposición estas vías de contacto. Muy bien, muchas gracias, doctora Letze. Por aquí tenemos una pregunta que puede ser también un ejemplo de cómo dar información respecto a en dónde buscar tratamiento. Dice aquí Daniel Martínez Díaz, que nos acompaña en el chat del Facebook Live, dice, ¿a dónde derivar aquí en Nogales, Sonora? Los casos que se detecten para su tratamiento. Desconozco si en Capacits local tienen esquemas de tratamiento. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, por tu pregunta. Lo más fácil para poder ayudarte a saber dónde se pueden tratar es que ya sea que nos llamen y puedan dejar sus datos, o bien que nos escriban al correo hepatitisc@salud.gov.mx. En todas las entidades federativas existe tratamiento para la hepatitis C. De hecho, dentro de estas acciones coordinadas que se tienen con las entidades federativas, el primer paso que se dio es justamente que las unidades donde se atienden a las personas que viven con VIH tuviesen este tratamiento, y los siguientes meses lo que se estará trabajando es para que se vayan incrementando también los lugares donde pueden darse estos esquemas. Pero para poder ayudarles, si hay algunos elementos, por ejemplo, si tienen derecho a biencia, etcétera, pues no los mandaríamos a Capacits necesariamente, sino ya directamente a una unidad que les corresponda. Y todo eso nosotros les podemos ayudar para que sea más fácil y el que puedan vincularse directamente con las instituciones. Este es un trabajo coordinado donde se tiene justamente una participación de todas las instituciones de salud. Tenemos la participación justamente de salud mental, de adicciones, que es fundamental en esta visión de ir viendo cómo vamos cerrando estas brechas. La parte también al final de líderes comunitarios, entre otros. Entonces, contáctenos, ayúdenos a facilitarles dónde ir, y esto sabemos que va a ayudar a que tanto se puedan diagnosticar a tiempo como aquellas personas con diagnóstico puedan recibir el tratamiento oportuno que les corresponde. Así es, esta respuesta es muy importante. Quiero aprovechar un poco para mencionar el trabajo en conjunto que se hace, el mecanismo por el que funciona esto es el Observatorio de Hepatitis C, que se reúne regularmente, en donde se tiene una comunicación entre diferentes líderes justamente de las diferentes áreas, que permite tener un establecimiento de un mecanismo ensamblado que ayude a que haya disponibilidad de pruebas de detección, disponibilidad de tratamiento, en donde incluso, por ejemplo, se capacita a médicos que puedan tener alguna inquietud y operativamente puedan resolver desde sus lugares de establecimientos de salud los tratamientos para las personas. Se telementorea a los médicos para que puedan tener acceso a información y poder dar los mejores tratamientos disponibles para los pacientes. En todo caso, es importante decir que aunque todavía podría parecer que esta es información nueva, que es información que no necesariamente está puesta en el pensamiento de toda la comunidad, sepan que está disponible, sepan que se puede diagnosticar, sepan que se puede tratar y que las opciones cada vez están más cerca de la población, de la comunidad que lo necesite, ¿no? Por aquí nos hacen otra mención sobre que es información muy importante y que es parte de la reducción de daño. Justamente antes de la sesión estábamos platicando sobre mencionar esto, aunque sea brevemente, si Aletze, ¿tienes alguna mención sobre esto? Sí, una parte importante evidentemente es identificar y tratar a las personas que ya tienen hepatitis C. En México se estima que hasta cerca de 600 mil hasta 1 millón de personas pueden tener hepatitis C y lo desconocen. Entonces, este es el primer elemento. Que aquellos que ya tienen hepatitis C se hagan la prueba, se diagnostiquen, se traten y se curen. Y con eso evitamos las complicaciones. Pero lo que nos interesa ampliamente es que no se infecten más personas.
Dentro de estas estrategias de prevención y promoción a la salud incluyen estrategias de reducción de daños. ¿Cuáles son estas? Número uno, evitar el compartir agujas, por ejemplo, o el instrumental que se utiliza para otro tipo de sustancias no necesariamente inyectables. Esto es necesario dentro de una visión de reducción de daños para eliminar la probabilidad de que las personas se puedan infectar. Dentro de esta estrategia coordinada se tiene un subgrupo específico de acciones dirigidas hacia reducción de daño, hacia la parte de salud mental y tratamiento integral de las adicciones. Entonces es importantísimo el mensaje de, número uno, evitar esta compartir jeringas, y sabemos que en ocasiones pues existen algunos elementos básicos también de precaución, lavado de manos, el utilizar de preferencia instrumentos que se encuentren estériles o limpios. Y entonces justo el equipo está trabajando en esta serie de recomendaciones para poderlas poner a su disposición. Estas están en la página de Sencida, pueden encontrar toda esta serie de información acerca de la prueba, acerca del tratamiento y acerca de estas estrategias de reducción de daños. Sí, todo esto es muy importante justamente porque en el tema de salud mental y de adicciones reconocemos que en el proceso de identificar el momento adecuado de tener un tratamiento de adicciones puede haber una latencia de tiempo, un periodo en el que las personas no necesariamente van a estar cerca de un área de salud, de un clínico que les pueda dar recomendaciones o donde se puedan hacer pruebas. Y en este caso, la recomendación de reducción de daño es que, bueno, como sea, tengan presente las personas que han tenido contacto con jeringas o con drogas inyectables, que puedan hacerse una prueba con regularidad para poder detectar esto a tiempo. También, por ejemplo, operativamente, si fuera el caso, pues tratar de disminuir las prácticas sexuales con uso de drogas, toda vez que alguien pudiera reconocer que el efecto de las sustancias puede descoordinar las prácticas sexuales de tal manera que tengan alguna situación de más o de mayor riesgo, y en todo caso pues tratar de dividir el escenario de consumo de las prácticas sexuales o de utilizar condón para justamente evitar otro tipo de lesiones o de contacto. Por favor, doctora, nos piden por último que si nos puedes repetir el correo de contacto para el observatorio y para hacer las pruebas. Claro que sí, es hepatitisc@salud.gob.mx. Muy bien. En todo caso, también pueden comunicarse al teléfono de la Línea de la Vida 800-911-2000 y los compañeros que asisten telefónicamente podrán darles detalles si es necesario, también para la comunicación directa al observatorio y a tener información específica de tratamiento para hepatitis C. Muy bien, pues entonces terminamos por hoy. Les agradecemos a todos su asistencia y su participación el día de hoy. Gracias. Eres muy masculino. ¿Qué mujer tan masculina? Sea hombrecito, un hombre no llora. Estas y muchas otras frases construyen de manera estereotipada y limitada el concepto social de la masculinidad. Hola, mi nombre es José Ibarreche y el día de hoy hablaremos sobre masculinidad. Si tuviéramos que definir la masculinidad, diríamos que es el conjunto de significados, conductas y códigos que se construyen socialmente y que se atribuyen a lo que un hombre debe ser. Tratar de cumplir con lo que exige la masculinidad causa buena parte del malestar, pues para moldarse a ella, cada uno debería de recortar algo de sí mismo, deseos, necesidades, aspiraciones o potenciales, desencadenando trastornos del estado de ánimo y del comportamiento alimentario, altos niveles de estrés, autodescuido, deterioro de la salud física y emocional e incluso la muerte. Sabemos que se puede modificar para mejorar la calidad de vida y generar relaciones de buen trato. Podemos afirmar que no existe una masculinidad sin múltiples manifestaciones de la misma. Recuerda que tienes la posibilidad de preguntarte, ¿qué tipo de hombre soy? ¿Qué implica ser masculino? Y lo más importante, ¿cómo me quiero vincular con las otras personas? DIF Ciudad de México. Juntos por la Paz, CONADIF. Gobierno de México.
En los últimos años, ha aumentado el número de mujeres que sufren problemas de adicción. Y la pandemia ha complicado aún más la situación. Si no te sientes bien, si crees que necesitas un escape, no estás sola. En Centro de Atención Primaria en Adicciones hay apoyo psicológico, acompañamiento y asesoría. O llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. No apagues tu vida. Usa tu capa. Juntos por la Paz. CONADIC. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Eres muy malo.